De acuerdo con las autoridades viales, el menor se desplazaba en una motocicleta por el kilómetro 70 de la vía San Alberto Cesar La Esperanza, norte de Santander, cuando chocó aparatosamente contra una camioneta turbo. De inmediato fue recogido por paramédicos y llevado a una ambulancia a un centro asistencial de Bucaramanga donde murió en las últimas horas. Según versiones preliminares, el menor de edad se desplazaba en una motocicleta desde el corregimiento Pueblo Nuevo hacia La Esperanza cuando ocurrió el lamentable hecho. Unidades de la policía realizaron la inspección del lugar y el levantamiento del cadáver que fue llevado a medicina legal de Bucaramanga donde será reclamado por sus familiares.